este trayecto de lo que es el rancho a la ciudad de Guatemala está nítido. Si hace menos tiempo uno, porque por ejemplo yo soy de Chiquimula, lo que es de Chiquimula a Rancho está más complicado el camino, porque realmente se hace bastante tráfico, mucho tráiler. Recuerden que allá para Chiquimula es frontera con Honduras y El Salvador, entonces va mucho tráiler para allá. Pero ya lo que es aquí se desahoga el tráfico, lleva uno más rápido si uno quiere ir más rápido. Es una gran ayuda tener buenas carreteras en el país. Entonces ahorita acabamos de dejar el rancho y vamos pues rumbo a Guatemala. Yo sé que muchos de ustedes pasaron por este camino ya hace años. A lo mejor ustedes recordarán cómo estaba este camino ya hace muchos años atrás. Hay partes que todavía no las terminan, pero ya casi todo el trayecto del rancho a la ciudad de Capital ya está casi terminada. Aquí también podemos ver los camiones que van llenos de madera, talando los palitos. Ojalá estén sembrando más. También está el desvío para lo que es Cobán, la Salud de la Paz. Entonces, sí, está muy buena esta autopista. Saludos cordiales para todos los suscriptores, nuevos suscriptores que están llegando al canal. Todos los nuevos suscriptores que están llegando al canal, este es un canal 100% de Chiquimula. Chiquimula está en el oriente del país. Hace frontera con El Salvador y con Honduras y con el departamento de Zacapa también. Estamos pegados con Zacapa. Y pues nos dedicamos a hacer recorridos, videos de lugares de nuestra Chiquimula por el momento. No hemos salido casi fuera de Chiquimula a grabar. Nomás hemos estado grabando lo que es dentro de lo que es Chiquimula nada más. Pronto, primero Dios, tendremos la oportunidad de estar saliendo a grabar a otros lugares muy bonitos y interesantes que tiene nuestra bella Guatemala.
videito más a ustedes. No sé cuántos viajaron para Guate en estas camionetas. Les voy a ser sincero, a mí no me gustaba viajar en las camionetas. Para nada. Porque tenía un problema de que me daba náusea andar, me mareaba andar en camionetas. Entonces, en estas camionetas, me mareaba bien feo. Entonces, casi no me gustaba andar en camionetas. Ahí está, me. Los chicken bus que les dicen los americanos. Entonces, vamos camino a Guate. Todavía están trabajando porque todavía no está terminada 100%. Se hacen tremendas filas. Entonces, si va a salir uno para la ciudad de Guate, tiene que realmente salir con tiempo. Si lleva uno prisa, porque el camino es largo, ¿verdad? Porque no es que esté tan lejos, sino que por el tráfico que se hace. Sí le lleva bastante rato uno poder llegar a la ciudad de capital. Entonces, volvemos más allá adelante, ponemos pausa a ver qué tal nos encontramos más adelante. Y amigos, seguimos entonces con el video. Otra de las cosas que se da aquí en Guate es de que se dan muchos accidentes. No sé por qué la gente aquí no tiene mucho cuidado a la hora de manejar. Hoy en día ya son dos accidentes que voy encontrando ya en el camino. Entonces, se estrelló ahí, miren, esto es lo que pasa. El tráiler venía saliendo, el tuk-tuk quizás no se percató que el tráiler venía saliendo y se fue a estrellar con él. A mí una vez ya me pasó lo mismo. Venía en una recta, pero eran las 4 de la mañana. No se veía nada y el tráiler salió de una gasolinera. Yo vi el cabezal que venía con las luces encendidas, pero no vi que la tráiler todavía estaba atravesada en la ruta. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que la traila no estaba iluminada. Aquí en Guate les vale, aquí si está iluminada la traila o no, ellos así lo andan sacando. Entonces, yo cuando vi la traila que estaba atravesada en la ruta, pues ya era demasiado tarde, ya no me alcancé a detener. Entonces,
frené, pero como quiera me fui a estrellar con la traila. Entonces es lo que pasó ahorita ahí. El trailer salió, el tuk-tuk venía quizás, tal vez dormido o algo, y una vez se vino a estrellar con el trailer. Entonces, aquí los traileros son muy abusivos. Los motoristas se meten en medio de los carros, no importa si los miran o no, ellos se meten y los atropellas. ¿Quién es el de la culpa? El que pegó siempre va a tener el de la culpa. Entonces, la verdad es muy peligroso las calles aquí en Guatemala, en el sentido de que la gente es bien loca para manejar y pues no se sabe la ley de tránsito. O sea, ellos se avientan y no les importa nada. Entonces, lo peligroso de viajar aquí en Guate. Por lo demás, delincuencia y todo eso, gracias a Dios, a mí no me ha tocado nada de eso, de que le hagan el alto a uno, que lo quieran asaltar, le quieran robar a uno, nada de eso, gracias a Dios. Pero sí, las calles son peligrosas por los conductores que hay bastante locos para manejar. A veces arrebasan donde no es permitido arrebasar. Ellos media vez ven un campito, órale, vámonos. No les importa si viene el tráiler o lo que venga de frente, ellos se tiran. Entonces, así están las cosas en Guate, mi amigo. Bendiciones para todos. Amigos, ¿qué tal? Ya entramos a lo que es la ciudad capital. Vamos aquí por esta llegada, zona 18, por donde se encuentra Central Norte. Central Norte es otro centro comercial y también donde vienen todas las camionetas de lo que es de Zacapa, Chiquimula, Esquipulas. Todas las camionetas que antes iban a la 18 calle, ahora se quedan aquí en Central Norte. De que aquí lo dejan a uno y ya uno tiene que buscar, agarrar un taxi, un Uber, o bien las camionetas, las ruleteras. Todo, pero imposible ya llegando ahí por el cruce de San Rafael, pasando por Metro Norte, olvídense, ahí está terrible el tráfico. Gracias a Dios, ya venimos. Falta un poco para llegar. Vamos hasta la ciudad de Misco, el municipio de Misco. Entonces, ya nos falta poco. Realmente, ya Misco de aquí está cerca. Lo malo es el tráfico, que el tráfico hace que se tarde uno en llegar. Pero por lo que veo, ahorita está bastante despejado el tráfico aquí. Otras veces que he venido, entrando a lo que es la zona 18, empieza todo el tráfico y terrible. Ahorita regresamos otra vez con otro video. Estamos ya en lo que es Central Norte. Ya arriba dice, aquí es donde entran las camionetas, ahí para abajo entran las camionetas para lo que es Central Norte, ¿ve? Allá dice Gran Centro Comercial Central Norte.
ahí es donde vienen ahora las camionetas. Es centro comercial y terminal de autobuses. Pero como bien lo dije en el video anterior, ya nomás llegamos aquí a Central Norte y ya está el tráfico. Ya se encuentra el tráfico lento. Y de aquí vamos a encontrar este tráfico hasta cruzar toda la capital. Así se va a encontrar el tráfico. Esto es zona 18, ciudad capital. Ahí ven. Ese callejón ahí. Cuando viene uno. Por ahí salen las camionetas. Ahí vienen saliendo, ven. Ahí va, ven. Transurbano. Y también las camionetas que van para. Vamos a laquear las puertas porque aquí está yuca mucha. Van para Jalapa, Jutiapa. Allá viene una, allá está. Aquí es donde vienen ahora, allá ven. Ahí ven, ahí vienen todas las camionetas. Como ven, ahí va saliendo uno que va para Jalapa. Ya ven. Está para Jalapa y Jutiapa. Ahí se hacen ahora las camionetas. De aquí, uno que tiene que agarrar el transurbano que le dicen para poder transportarse a cualquier zona de la ciudad capital, o bien puedes agarrar un taxi, un Uber. Si manejas la aplicación de Uber es mucho mejor, más barato. Los taxis aquí te cobran un montón, entonces la aplicación de Uber aquí en la ciudad capital sí funciona. Y aquí estamos, ve, donde le hicieron ese paso a desnivel de al marxista Eric Barrondo. Paso a desnivel 2012, ese paso a desnivel llega a lo que es ahí el centro comercial. El centro comercial que está ahí. Así están las cosas en Guati, 8 de la mañana con 8 minutos en toda la región del país, en toda Guatemala. Saludos y volvemos más adelante.